Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Reloj de Master Lock. Sí, chicos, estamos en el episodio número 28, en el cual hoy tenemos que continuar con el Instituto Meteo. Sí, porque se llama Instituto Meteo, miren, Meteo. Era no instituto, soy tonto. Cuestión, chicos, lo que tenemos que continuar con esta wea que le luchamos creo que a dos entrenadores o a tres. Y bueno, acá es un lugar perfecto para entrenar a María, también a Shadow, pero Shadow está a nivel altísimo. Lo que sí debería buscar repartir experiencia, que si no me equivoco está en la unión de Ciudad Sirio. Así que vamos a Ciudad Sirio, tenemos que ir a la izquierda, donde estaba el alcalde esa vez que nos dice que está la ciudad de los fantasmas y toda esa wea. Así que tenemos que ir ahí, entrar a la casita que unifica con la ruta 2. Y luego tenemos que ir a la parte superior de la casita esa de la unificación, de como le quieran decir, ok. Yo nunca supe cómo decir a esta wea. A ver, ¿cómo se llama? Ah, no tiene nombre, muy bien. Bueno, tenemos que ir acá y hablarle a Nieri este. Pero creo que era este, ¿no? Hola, Gustavo, soy uno de los ayudantes de profesor Oak. Me ha pedido que... Ajá, ay, no sé si tengo 50. ¿Sí? Bien hecho. Ah, vale, tengo 50. Es que ya me estaba poniendo a pensar. Ok, chicos, tenemos que repartir experiencia y se lo voy a equipar al señor Juan Maledeis, que a ver si evoluciona. Si llega a evolucionar a Golbat y probablemente después al Crobat, va a estar genialísimo. Ok, ahí está, aprendió, digo, le equipé la wea esta. Ok, chicos, vamos a dirigirnos entonces otra vez al Instituto Meteo. Y qué paja ir otra vez, en fin. Vamos a dirigir otra vez al Instituto Meteorológico y vamos, chicuelos, a por el... a los buenos este del Team Aqua, ¿ok? Bien, vamos a curar primero porque María tiene poca vida, evidentemente. Eso rimó, María tiene poca vida. María tiene poca vida en Pokémon Reloj de Master Lock. Quien sí que vamos a lucharnos a estos del Team... No, no hay algo que rime con Master Lock, la puta madre. Ok, chicuelos, miren. Yo sé que hace como 4, 5, 6, no sé cuántos episodios atrás, me pasó algo muy curioso acá. Resulta que había Pokémon de ruta, me salió un Stunky y yo escapé. Y Fernando me había comentado, de hecho yo me di cuenta cuando estaba editando, que tuve una suerte tan pendeja que todo el tiempo que pasé por acá me salieron Stunky, 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 Stunky. Esto quiere decir... Stunky ya lo tenía capturado, como ustedes saben. Y esto quiere decir que como ya lo capturé, puedo volver a capturar porque solo me salieron puros Stunkies. Así que, chicuelos, vamos a ver qué voy a salir acá, que la verdad no tengo ni puta idea. No me acuerdo qué más salía, sé que salía Bunerry, quizás, no me acuerdo. Así que, chicuelos, vamos a ver qué puede salir aparte de Stunky. La verdad, esto es inesperadísimo, puede ser un Pokémon clave, es que para mí... ¿Y esto? Tabla para... No lo había visto, de hecho le puede venir bien a Shadow o a Shadow, porque ya es el único tipo planta, ja, saludos. De hecho se le... ¡Oh! Pero Pikiputa no me va a servir tanto. Pikiputa no me va a servir tanto. Porque ahora mismo ya puse al Juan Manuel Iris y... A ver, Pikiputa no sé, nunca lo utilicé. De hecho es uno de la séptima, de la anteúltima generación, así que imagínate. Ok, se va a capturar fijo. De hecho tengo que ponerle mote, así que vamos a ir al último episodio de Master Lock. Vamos a ver quién se lo gana. Pikiputa. Bueno, no. De hecho no sé si es macho o hembra. De hecho se dieron cuenta que esto lo dije en el episodio anterior, pero mi equipo es macho. Mi equipo está compuesto de puros Pokémon macho, no mames. Ok, vamos a ir a mi canal, que por cierto, chicos, acabo de subir el video hace 10 horas, el de 8 cosas que ya no existen en Pokémon Reloj, y tuvo un apoyo increíble, así que muchas gracias, ok. ¿Por qué no le hacen apoyo al pinche Master Lock, pinche monoso? Ok, vamos a ver el comentario con más likes, ok. Vamos a bajar un poquitín y vamos a ver el comentario con más likes. Son 27 comentarios, está cargando. Y el comentario con más likes de Francisco Salas. Bueno, me sale primero, dice... Gus, si tengo pantalla de luz, es clave. Pantalla de luz sube la defensa especial del Pokémon y casi todos los Pokémon del líder son físicos. De hecho, la pantalla de luz creí que reducía los daños por la mitad. Eso era manto espejo, no era manto espejo, era algo así, reflejo de luz, algo así se llamaba. Que lo tenía Megaño, no me acuerdo. Error mío, ¿ok? Así que Francisco Salas, te llevas un mote y... Pedazo de comentario, bro. Así que Francisco Salas, voy a poner Fran Salas. No, mentira, te voy a poner Francisco S, ¿ok? Porque probablemente haya otro Francisco en el canal, así que por lo tanto te pongo Francisco Salas. Bueno, Francisco S. Ok, Francisco, feliz y pollos voy. Ahora sí, chicuelos, full vida, así que vamos a dirigirnos al Instituto de los Nieris, ¿ok? Que de hecho después de esta misión, miren el Rumish. De hecho después de esta misión, chicuelos, se viene la misión de ir a romper la máquina que hace que llueva, si no me equivoco, así que so good. Bien, vamos a empezar con esto, vamos a ver qué tiene. Soldado Aqua, llevamos aquí mucho tiempo, este lugar ya es como mi segunda casa, dice. Bueno, pedazos de choros de mierda. A ver, tiene un Sea King, así que voy a poner a María y bueno, esto es una papita, o sea, es tipo eléctrico, así que no creo que me cueste mucho. Es solo cuestión de pegarle, paralizarlo, o sea, miren, le quito 23, lo tengo bastante controlado. De hecho acá,
Quizás María llegue al 42, quizás 43. Digo que a ese nivel nomás porque recuerden que le puse a repartir experiencia. Por lo que ahora, mira, gana muy poquito de hecho. Ahora repartir experiencia hace que Juan Manuel Ennis gane la mitad del porcentaje de la experiencia, ¿ok? Así que, de cierta manera justo, porque Juan Manuel Ennis no me cuesta entrenarlo. Y la verdad, un Golbat y aparte un sexto Pokémon me vendría perfecto. Porque es como que siempre utilizo lo mismo y un tipo veneno o que tenga ataque volador o cosas así me serviría demasiado. Porque puedo escapar, puedo envenenar, puedo hacer cosas bastante chidas, ¿ok? Bueno, pasó el 41, me parece perfecto. Uy, 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 Mighty Llena, Miguel. De hecho me habían puteado, no me acuerdo, no me acuerdo dónde vi si era el último video. Pero cuando luché al Houndoom de Adalia, me pusieron los comentarios. Ah, no me acuerdo quién era que me comentó, pero me puso el emboar está pintado o qué, o algo así me he puesto, no me acuerdo, pero era en plan más mame y estuvo gracioso ese comentario, que ¿okay? Estuvo muy gracioso. Ok, ahí está, gané, pasó al 30 Juan Melderín, perfecto, me parece perfecto. Yo creo que evoluciona, ¿no? ¡Oh! ¡Vale, evoluciona! Juan Manuel Ennis, sos una evolución ahora. Ahora sos Golbat. De hecho, Golbat va a tener mejores estadísticas. Así que después el Crobat a 42. Que de hecho no sé si lleva ítem equipado para que evolucione. Porque no recuerdo cómo se evolucionaba Crobat. Pero bueno, ya sos un Golbat, bro. Así que vamos a ver tus estadísticas. ¿Qué tal estás ahora? La defensa espero que sea buena. Pues la verdad no me acuerdo cómo tenía. A ver. Son bastante malas estadísticas. Sinceramente son bastante malas. Pero, o sea, miren, comparen. Pero todavía le falta Crobat, así que no vamos a opinar todavía, ¿ok? Todavía le falta Crobat, así que está nivel 30 aparte, así que tranquilo, ¿ok? Tú otra vez, aún no me duele el trasero de la última vez por los latigazos que me... Por latigazo que me dio el jefe, bueno, para mí eran vergazos, bueno, pero bueno. A ver, Mighty Llena, voy a hacer más de lo mismo, voy a poner a Stingray y voy a utilizar Machado, ¿ok? Así que voy a esperar a que le salga la confusión, porque si no me hago daño a mí mismo y es algo que no quiero, ¿ok? Le esperamos que salga la confusión, le meto Machada a full, ¿ok? Que le saque unos 33 de vida, 34, no sé cuánto, 51. Bueno, un poquito más de lo que tenía pensado, ¿no? Bueno, 51 y un ataque más. Y ese Mighty Llena se va al cielo, bueno, en su Pokéball otra vez. Muy bien, a ver qué tiene. Le quedan dos Pokémon y es un... menos mal que llegué a pausarlo. Es un Sidra. Voy a poner entonces al señor María. Al señor María, muy bien. Vamos a utilizar... Ya empezamos con envenenamiento. Ay, 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 mejor cambio. Aquí no pasó nada. Y esta también hay que tener cuidado porque es tipo roca, pero va a ser neutro porque es planta primero, así que de una. Bueno, voy a seguir busteándome con esta wea y voy a hacer que pase el 48 de paso, ¿ok? Ahí está, y ahora voy a empezar a atacar con hasta drenaje y es tipo agua solo. Este no es dragón todavía, así que va a estar más que easy peasy. Voy a efectividad por dos, así que pum. Es una papita, weón. Ahí está, y ahora me... Creo que voy a colocar otro Sidra, ¿no? Sí, es la ley de siempre que yo les digo, ¿ok? No dejé ni respirar, pobre. Muy bien, voy a curar, chicuelos, porque no quiero que se muera María. Literalmente está muy poca vida y quiero que entrene. Quiero que María entrene y aproveche acá. Ok, chicos, vamos casi 8 minutos de video. De hecho, ahora son 8 minutos de video, pero cuando lo recorte, sí, vamos a ir 8 minutos de video. Ok, y vamos haciendo esta wea. La verdad no sé qué viene después de esto. Sé que venía lo del equipo Rocket, si no me equivoco, porque tenemos que conseguir Surf. Y Surf te lo daba ahí abajo Érico, si no me equivoco. Tenemos que hacer... Uy, esa misión va a ser una chota porque te envenenan todo y no tengo cosas para recuperar el veneno. Va a estar complicado lo del Team Rocket, ¿ok? Bueno, un Primplup. Para Primplup, más de lo mismo, voy a poner a este Ñeri y voy a utilizar Colmillo Rayo. Eso sí, esquivando otro que usa. Voy a esperar que ataque una vez más. Y... Salmuera. Y ahora sí, voy a empezar a atacar, ¿ok? Cuidado también con eso, que puede spamear muy fácil. Bueno, paralizado, me parece perfecto. Ahora va a estar más fácil de pegarle y no va a cargar tanto los PPs, ¿ok? Muy bien, y ahora, bueno, si le pegaría, ahí está, un golpecito más y ese Primplup se va a su Pokéball. Digo a su Pokéball para no decir al cielo porque es un pingüino, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Ahí está, le queda, creo que acá tenían dos iniciales, no me equivoco, a ver, sí, Croconaw. La cuarta y segunda generación, vale, cuidado con Croconaw que tiene ataques medio raro. Ok, voy a esperar que ataque, ahí está, 1, 2, muy bien, mitad de vida, me parece perfecto. Lo que sí, tengo que tener mucho cuidado porque ya tengo mitad de vida, o sea, what the fuck, no sé qué me utilizaron, pero ya tengo mitad de vida. Creo que fue por el spam del otro Ñeri, pero no importa, fue muy fácil, la verdad, mitad de vida, le gané. Y ahora me queda un entrenador y Silvina, así que, uff, yo espero que Silvina sea fácil, no me acuerdo si era fácil o difícil, yo creo que era fácil, de hecho creo que me han resultado súper fácil si tengo a Shadow y a María, así que... Eso espero, que ¿okay? Sé que tenía un Blastoise, eso es lo único que me acuerdo. Sé que tenía un Blastoise y creo que un Mighty Llena, no me acuerdo. Ok, vamos a poner a María nuevamente y vamos a hacer más de lo mismo. Utilizar ataques truenos, voy a esquivar eso. Ese Hidropulso me puede matar, lo que me ponga a pensar. Ese Hidropulso me puede hacer pelota. Bien, voy a intentar paralizarlo y si no lo paralizo, esquivar nomás es lo mismo. Uy, buenísimo como lo esquive. Bien ahí María, bien ahí. Voy a esperar a cargar el PP. Bueno, estamos dando defensa férrea y yo tengo ataque físico, así que ojo.
Bien, uno, dos. Un ataque más y se muere, espera que ataque. Que ataque, que ataque, que ataque, que ataque, que ataque, que ataque. Ataca, hijo de tu pinche madre, va a atacar otra vez. Así que ojo. Bueno, me está engañando, así que voy a atacarlo nomás. Voy a esperar que ataque. Es que todo el tiempo voy a esperar que ataque, porque tengo miedo. Ok, le quedan dos. A ver, pum. Ay, 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 conche tu Mario. Eso es un troleo, bro. Eso es un... No, menos mal que no lo predije al toque, weón. O sea, no lo predije. A eso voy. Bien, le queda uno. Maitillena. Maitillena, bueno, el señor Machada es más que obvio, así que vamos a poner a este weón. Y vamos a utilizar Machada, va a estar muy fácil, ¿ok? Esquivamos todo el ataque, 1, 2. A este le quito menos, así que si le quito menos significa que a Silvina le va a quitar mucho menos y llega a tener a Maitillena, como les dije. Muy bien. Y ahora, chicuelos, es el momento del Maitillena, de Silvina, ¿ok? Vencer miembro del Team Aqua, ya está, nuevo logro obsequiado. Bien, vamos a curar, chicuelos, y vamos a dirigirnos entonces a la comandante Silvina. Luego de esto, chicuelos, tenemos que irnos a la Team Rocket, si no me equivoco, como les dijo. Y así tenemos que conseguir sol para romper la máquina que hace que llueva. Así que nada, a ver, comandante Silvina, tengo que vigilar a estos científicos para que no se vayan de la lengua. Al igual que en el Pozo Talo, has tenido que entrometerte. No puedo permitirte perder otra vez. No puedo permitirme perder otra vez, no permitirte, puedo decir, no es como, what? Ok. ¿Entienden Sharpedo? Bueno, en fin, Sharpedo, voy a colocar entonces a esta wea y vamos a utilizar lo mismo. Voy a tratar de paralizarlo, eso sí que no me pego con derribo. Derribo, bueno, de igual manera no creo que me quite tanto derribo. Pero bueno, ahí tienen cuidado con Aquajet porque la velocidad del ataque es demasiado rápida. De hecho, no me lo dice, Aquajet. Y, oye, lo que me quitó bastante. Ok, voy a esperar a que RPP le ataco dos veces y lo mato, ok, sin que lo cure. Y espera que ataque una vez más, que se acerque, eso. Bueno, le R. Y espera que ataque otra vez, eso. Uno, pero Dios, ¿por qué le estoy errando? Que cara otra vez Pepe el mío. Mientras tanto que siga spameando, ahí está, uno, dos. Igual ya tienen que cambiar porque me lo hizo verga. Oh, ¡ah, le queda uno! Entonces, es el Blastoise entonces. Sí. Vale. Juan Manuel ya estará en 32. Me parece perfecto la vida que tiene una mierda. Ok, voy a poner a Shadow. Voy a poner a Shadow porque... Esto voy a hacerlo fácil, voy a boostearme. No creo que me saque tanto, me cago en su puta madre. Tiene hidropulso. Ok, voy a seguir boosteándome, voy a seguir escapando, eso sí. Tiene foco resplandor, no creo que me saque tanto. Es tipo psíquico, así que... Uf. Bueno, voy a empezar a atacar con este arenaje, porque si no, esto se pone muy peligroso, ¿ok? Se pone muy peligroso, voy a esperar que... Ahí está, que ataque una vez más. Eso, y ahora... Una vez más, por favor. Que no me animo, allá ahora sí. Uno, dos. No, es una papita, o sea, literalmente Shadow... Es que Shadow es el Pokémon clave del equipo, literal. Es el más OP que tengo. Y no lo quiero usar mucho, pues si no entreno y se quejan. Bueno, chicos, acá tengo para ganar a Castform, pero la verdad me chupa porque... No quiero agarrar a Castform porque ya lo tengo a... O sea, ¿de qué me va a servir, básicamente? Y capaz que lo agarra el último episodio o algo, si quieren mote, pues la verdad ahora es innecesario, es una pérdida de tiempo, así que, nah. Bien, easy peasy. Creo que tengo que hablar con este Nieri, o a ver, no sé, no. No, tengo que irme al pingo nomás, si quiero poder... Bueno, en fin. Easy peasy, chicuelos. Ya me acordé. Ahora tengo que hacer un combate contra Aquiles. Menos mal que cure, bro. La puta madre. Para. Sé que ahora viene León o... No sé si era León o Red, creo que era León, ¿sí? Y tienen que luchar, claro, con el Team Magma y yo con el Team Aqua. Bien. Entonces, esto significa que ahora se viene el combate chungo. Y este es el primer combate contra un jefe de un equipo. Dios, esto se va a poner épico. Esto se va a poner putísimamente épico. Chicuelos, esto lo paso porque yo lo vi comentando por encima para hacerlo más rápido. Básicamente están peleando estos Nieri porque justamente se encontraron acá. Y bueno, ahora viene León a ayudarme. O Red, creo que era... Sí, es León. Yo ahora que me acuerdo es León. Viene León a ayudarme y León entonces lucha a Magno y yo le lucho a Aquiles. Entonces, mi idea... Ahí viene, quebrándole. ¡Pum! Ahí llegó. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Solo estamos en un proceso. Bueno, vamos a ver. Ahí nos está diciendo que me va a echar una mano. Mientras tanto, estoy comentando muy rápido así, chicuelos. Por encima, pues esta música hace pa 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 el canal con copyright, ok. Así que estoy hablando por encima básicamente por esto y no me quiero callar. Bueno, ahí está, me dice eso, me voy a pasar en lo que dice Gustavo. Muy bien, no me acordaba de esa frase, está muy épica, ok. Fin de... ya me cansé de hablar muy rápido, ok. Líder Aquiles. Esto... Uf. A ver, chicuelos. Es tipo agua, el trueno me asustó. Es tipo agua, así que no creo que sea tanto problema. Voy a colocar a María, ¿ok? Voy a colocar a María de principio y vamos a ver. No, voy a colocar al señor Machada. Señor Machada con Machada, evidentemente, así que ojo, eso sí.
Es el mismo, es la misma mierda, distinto entrenador. O sea, literalmente es la misma mierda. O sea, tiene los mismos ataques. Es de hecho, le saco más que al otro. Bueno, un punto menos, de hecho. Y a ver, acá Pepe y ataca dos veces. ¿Oye? Uno y... Es una papita, boludo. Para, le quedan dos. Es una papita igual. De momento es una papita. Vale. María. María es tipo eléctrico y es tipo ladroñero y este, así que perfecto. Eso sí, eso tengo que tener cuidado. Porque este weón ataca mucho y spamea. Así que ya me enveneno y me cago en su puta madre. Bien, cuidado igual, voy a esperar que ataque. Uy. Bueno, igual, saca bastante poco eso, Silvia, cambiar cuando vea vida amarilla, ahora. Ajá, ¿y qué pongo? Voy a poner a Lius. Voy a poner a Lius. Porque aparte ni lo estoy usando y creo que Lius acá es como el que menos... Pero es menos propenso a perder, diría yo. No tiene nada que le gane o haga daño, ¿ok? Así que voy a poner a Lius y lanza llama. De hecho, ya lo quemé a la madre que lo parió. ¿Qué me utilizó? Me sacó un chingo de vida, bro. Bueno, creo que si lo mantengo así sin que me pegue, es fácil. Literalmente. Hasta ahora es una papita. Eso sí. Tiene un ataque que me sacó muchísima vida, en serio. No sé qué usó. Literalmente no sé qué usé. Creo que fue acróbata. Espero que no sea acróbata, bro. Pero me sacó muchísimo. Acróbata es un ataque tipo físico. O sea, un ataque tipo volador que es físico. Potencia 80, si no me equivoco. A ver, voy a cambiar. Quiero, ¿está quemado ya? Sí. Bien, ahora cambio. Voy a poner a Netcraus. Netcraus es rápido aparte, así que rayo bruja, muy bien. Esquivamos, le quita 18. Bueno, Netcraus está con todo también. Juan pasó al 33, me parece más que perfecto. Y ahora, Sharpedo. Bueno, evidentemente voy a colocar a Shadow, es hiper obvio, así que... De hecho, le puedo ir pegando nomás directamente, o sea, no creo que me haga tanto daño. Muy fácil hasta ahora. El Golbat, bueno, tocó un poco los cojones porque no tenía con qué ganarle, por así decirlo, así que... No sé por qué no estoy atacando, weón. A ver, empezar a atacar, no sé qué estoy esperando. Ah, el Danza Espada estaba esperando. Bien, ahí está. Ahora sí atacó porque es... Shadow está roto, bro. Está rotísimo el Shadow, ya está. ¡Una papita, weón! Creí que iba a ser más difícil. Es que quería poner el equipo. Aquí les dejo una victoria, weón. O sea, es capaz de ponga esta weón de título, ¿ok? Bueno, me da la llave de la central eléctrica. Y ahora tengo que entrar porque ya no la necesito, dice el weón este. Yo lo hubiese dejado así. O sea, yo no hubiese sido tan pendejo. Si hubiese sido Aquiles, no hubiese dado una mierda. Así de la llave lo hubiese tirado entre los árboles o no sé. Lo hubiera guardado en el bolsillo y ha dejado la máquina encendida. Y que llueva. Es muy tonto lo que hizo Aquiles, pero en fin. Ahora, chicuelos, lo que tenemos que hacer es... no sé. Sé que tenemos que ir a Central Eléctrica a romper esa puta máquina, que lo rompe Zapdos, de hecho. Y no lo voy a capturar Zapdos, no creo que lo capture porque va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, lo destruye Zapdos. Y esto significa que vamos a tener que conseguir Surf. Y el Pokémon que va a aprender Surf, evidentemente, va a ser Staryu. Así que le voy a borrar Rayo Burbuja o Hidropulso y después le vuelvo a poner Hidropulso. Yo sé que Surf es más fuerte, todo lo que vos quieras, pero Hidropulso confunde, ¿ok? Así que me parece más perfecto. Bien. Ahora, vencer a Aquiles. Ajá, voy a ver los logros porque la verdad que no me acuerdo. Ir a la central eléctrica. Vale, eso me dice. Entonces, supongo que toca hacerlo de Team Rocket. Sí o sí, pues yo me acuerdo que hay algo. Hacías la misión y había algo de eso, pero primero tenés que liberar a Zapdos. Así que vamos a Ciudad Polar. Creo que ahora hay que activar el botón secreto que estaba en el casino. Y con eso entramos. Sí. Está el equipo, sí. Vale. Entonces entramos, curamos y nos dirigimos. Es que este episodio se viene al Team Rocket. De Team Rocket, la verdad, no da mucha risa. O sea, literalmente es algo muy choto. Es muy choto el Team Rocket porque... O sea, capaz que el Team Rocket sea una papita. Porque un ataque tierra lo haces verga. El problema es que entras a la cloaca y la wea esta te envenena todo. Todo te envenena. Y esa es la poronga, ¿entienden? Y yo no tengo, o sea, esto no es un juego normal en plan, o sea, no es la jugada normal que vos te compras 20.000 antídotos que salen. Mira, puedo comprarme 100, 200 si quiero porque, en serio, tengo tanto dinero en el reloj que me voy a comprar todos los que yo quiero, ¿ok? Bien, ¿por dónde tengo que ir? Es por acá, sí. Bien, entramos por acá y activamos la estatua. Eso, muy... ¿What? ¿No es por acá? Es más, protección especial. ¿Qué hace esa wea? ¿Era que subía defensa? No, me estoy equivocando con el Eviolite, si no me equivoco. Protección especial. Ah, va, no dije nada, no sé. Me equivoqué en cualquier wea. En fin, ahí está, activamos la estatua y... Ahora. De hecho, primer Pokémon de ruta. Hay inicial también. Pero el inicial no nos sirve. Bien. Antorcha. ¿Por qué dije antorcha, weón? Iluminación, en cuenta me lo sé de memoria igual, así que... Disculpen si no ven un pingo, pero... ¡Primer Pokémon de ruta es! ¡Es una poronga!
Y se volvió la música encima. Dios, bueno, en fin. Un Grimer, por fin un Pokémon hembra. Ok, voy a utilizar Infierno. De hecho, hasta ahora no se me dio ninguno, me parece buenísimo eso. Tiene bastante vida, no soy yo. Ok, le utilizo un Infierno más. Y ahora, uy, uy, la bola, la bola, la bola. Y pum. Así que vamos a buscar el mote. Bueno, Pokémon medio raro. Un Grimer. Bueno, Grimer es tipo veneno, pero ya en este caso lo sustituiría Juan Manuel siendo el Golbat. Pero igual, puede que nos sirva en caso de que Juan Manuel se muera o no sé, espero que no, ¿ok? Vamos a ir al último episodio, vamos a ver el comentario que estaba debajo de Francisco, ¿ok? Vamos a parar el video, esperen que cargue porque ahí está, muy bien. Vamos a bajar un toque y vamos a ver el comentario que está segundo con más likes. Ok, el segundo comentario con más likes es de Lean, uy, 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 es de Lean LOL, dice, boludo, denle like, tiene 200 visitas y 30 likes, denle like, no les cuesta nada, Gustavo tiene videos re entretenidos. Lean LOL, es lo que yo siempre pido, pero tu comentario es buenísimo, de hecho, ¿sabes qué? No sé si darle un corazón, o sea, yo no le doy un corazón a los comentarios de Pokémon Reload, ¿eh? Porque si le doy un corazón, todos van a darle like a ese comentario y ves como que va a ser obvio que va a ganar el mote, ¿entienden? Por eso no le doy comentario a ninguno, te daría comentario, pero sería como una trampa para todos, así que muchas gracias igual por el comentario, León. Así que, León LOL, te llevas el mote, ¿ok? Te llevas el mote de Grimer, que la verdad, no sé si puede servir de momento, pero bueno. León LOL, ahí está. De hecho, el nombre se pudo poner con perfección, así que nada. Vamos a continuar, ¿ok? León LOL con mote, venimos por acá. Esto es un poco... El Stunky de los cojones. Esto es un poco confuso, la verdad, pero me acuerdo el camino. Era... No, era por acá. Era por arriba. Era por acá. Ahora bajamos. Para izquierda. Ajá, ahora arriba. Esto me lo sé, es medio papita igual. Es por acá. Acá está el inicial, de hecho. Acá está el inicial. Es por acá. Acá tenemos que ir a la izquierda, después subir. De hecho, no es por acá, ¿no? Ah, sí, sí. Es por acá, ahora a la derecha. Ajá, estoy haciendo todo bien. De hecho, acá está el inicial. Hola, inicial. Bueno. O sea, ustedes me van a ver con cara de loco, pero fíjense que puedo hacer esto. ¡No se envenenó ninguno, weón! Me estoy dando cuenta, bro. Me parece perfecto. ¿What? ¡Ey! ¡Ay, ay, la puta madre! No dije nada. Es como que... ¡Ey, qué hiciste la concha de tu madre! Bueno, polla nos iba. Muy bien, polla nos iba, no me va a servir hasta ahora, pero bueno. El único que nos ha envenenado acá sería Golbat, en todo caso, pues tipo veneno. Pero los otros sí, y es un problema. Bien, me estoy confundiendo de caminos por acá. Sí, es por acá y es por abajo y por la derecha, izquierda y por abajo y por la derecha y la puta madre. Ya me estoy perdiendo, bueno, pero es por acá, ¿no? Sí, me estoy perdiendo, bueno. Vamos por acá, subimos. Estoy haciendo un bucle de bocadillo, bueno, ya sé, me estoy haciendo un puto bucle. Está todo cerrado, bueno. No, no, error mío, error mío, error mío. Vamos a hacer todo otra vez. Esto quizás lleve un poco de tiempo porque la verdad... O sea, miren la forma más pendeja que lo estoy haciendo. Literalmente lo estoy haciendo sin utilizar destello. O sea, estoy haciéndolo en plan como que... Hoy sí, me lo sé todo en reloj. Pero bueno, acá llego a la escalera. Ni así, weón. Bueno, quiero llegar a la puta escalera, weón. ¿Dónde está la escalera? La escalera, la escalera, la escalera, la escalera. Me gustaría ir a curar, weón. Pero primero quiero memorizarme el camino. Vamos por acá. Ajá. Este es el lugar del principio. Acá está. Sí, es el lugar del principio. Me parece perfecto. Bien, acá vamos a la izquierda. Vamos y derecho, vamos y derecho. Me notas que hay tal hora. Ajá, subimos. Ah, acá era, acá era, acá era. Ajá, ahora haces una forma de S. Subís, derecha. No, subís, derecho. Y después derecha. Esto es una entreviera, weón. Y más conmigo hablando, o sea, literalmente. Ahora así y a la izquierda. Y me encierro, porque soy tonto. Es a la derecha, arriba, izquierda. Derecha, arriba e izquierda. Ahora sí, creo que sí. Pero, si imagínate haya sido un Skuntank, sería un meme eso. Ok. Vamos por acá. Ahora sí. Al fin, la puta madre, la concha. Ah, lo que sé que se recalentaban. Bueno, sí me sé el camino, me lo sé, me lo sé. Bien. Visitar Cloaca Polar. Creo que voy a hacer los combates y lo voy a dejar para mañana a la weona esta. A la... ¿Cómo se llamaba esta? Ay, la de peli, la pelirroja esta. La pelirroja, ¿cómo se llama, weón? Silvina no era. Era... Lady Boss, esa, Lady Boss, esa, man. Bueno, déjamelo a mí, porque sí, claro, yo tengo que hacer todo para arriesgar mi puto loque. Ok, chicos, tenemos un poco de tiempo porque vamos 24 minutos de video para unos 2 o 3 combates, así que vamos a empezar, ¿ok? Soldado Rocket, oye, no debería estar aquí, el Team Rocket tiene un asunto entre manos, aunque nada fuera de la ley. Ok, nada fuera de la ley, muy bien. Bien, vamos a ver. Esto va a ser muy papita, el único problema es la vida con el veneno. Pero si pongo a este y utilizo terremoto es que lo tengo más que ganado, o sea, miren. De hecho, tengo drenadoras. Vale. Tengo drenadoras. Bueno, ya estoy perdiendo bastante vida. Estoy en un combate, no puedo salir. Así que tengo que ganar sin perder a ninguno. Y tengo demasiado miedo.
tengo demasiado. El Bilis me puede sacar bastante. Porque se llama Bilis el ataque, bueno. A ver, Bilis, Joe, Antron. Muy bien. Ahora, hasta drenaje. Pum. Me curo un poquito, pero me curo. Muy bien. Ahora, drenadoras. Ay, 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 ay. Coño de tu madre. Bueno, estoy al horno. Me voy a ir al Pingo ahora. Me voy a ir al Pingo. O sea, termino este combate y me voy al puto Pingo porque así no continúo. Bueno, bueno, cambio, cambio, ya pues, ya, ya, ya. Voy a poner a Lius, y Lius que lo queme. No, no me equivoqué, me equivoqué. Este, bien. Eso, muy bien, no lo quemó, pero le sacó bastante. Este también está envenenado. No, no le voy a quitar el veneno. De hecho, si tuviera, o sea, no sé, ahora me fijo si tengo antídoto. En caso de tenga antídoto, voy a curar, voy a venir acá con todos los Pokémon, utilizo antídoto y ya acá no se va a volver a envenenar. A la única forma que se envenene es que cuando salga, ¿ok? Pero bueno, de momento, bien. Ahora coloco otro Arbok. Muy bien, ajá, un Arbok. Tengo mucho miedo, en serio. Demasiado miedo porque eso me pega el bomba fango y me quita muchísimo. ¡Aunque no! Ah, no, sí, sí, sí. El mío no tiene habitación. Tiene absorbe fuego. Es que siempre me equivoco. Bueno, es que está levitando. ¿Qué crees que haga? ¿Que te aplauda? Pues te aplaudo, bro. Bien. Easy peasy. Bien. Está quemado. Parece muy bien eso. Esperamos que ataque. Eso. Y ahora cambio a Netcraus. Dije, y ahora cambio a Netcraus. Muy bien. Ahora, Salmuera. Salmuera le voy a quitar bastante porque tiene poca vida. Así que Salmuera. ¡Pum! 23. Bueno. 23 es 23, ¿ok? Ahí está, le rompí el ataque, me parece perfecto. De hecho, ¡la habilidad, bro! ¡Cura natural! ¡Ay, gracias, Netcraus! Bro, sos el putísimo amo, bro. La madre que lo parió, Netcraus. Sos hiperclave, bro. Uy, te adoro, bro, te adoro. Si estás viendo el video, bueno, te mando un abrazo enorme. Una vez pasás viviendo aquí y varios veces te acostumbras al terrible olor de las alcantarillas. Sí, debe oler a glande. Bueno, acá hay restos, ¿no? No. Bien. Nos queda tiempo. Nos queda tiempo, nos queda tiempo, nos queda tiempo. Pero antes quiero ver. Bueno, bueno, bueno. Villa, tesoro, mi verga, tu cola. Bien, mochila. Quiero revisar si tengo antídoto o vallas que me puedan curar. De hecho, puedo plantar vallas. Eso no hay ninguna regla en lo que diga plantar vallas. Y podría ser. Tengo 7. Interesantísimo. Bueno, para cuando vuelva, porque ahora mismo voy a la curarse, no voy a estar así ahora mismo porque lo tengo al culo a todos los Pokémon, así que. Pero bueno, hacemos un combate más. De hecho, está curado el Netcraus, así que me parece perfecto. Ok, pensamos que en las cantarillas de una gran ciudad nuestra guardia pasaría desapercibida. Ok, vamos a ver, vamos a echar a Stañeri y terminamos el episodio, ok. A ver qué tiene, un Grimer, bueno, it's a papita. It's a papita. Voy a utilizar Hidropulso y cuando se confunda, cambio. Oh, no, no hace falta que cambie. Bueno, ahí tiene cuidado nada más, pero puedo. O sea, sería más fácil matarlo con Shadow, pero Shadow no da abastos. Acá no da putos abastos. Está demasiado débil para utilizar. O sea, no débil de fuerza, sino débil de que está enfermito. Pobre, tiene veneno. Pobre, déjenlo en paz a Shadow, que no quiero que se muera. Muy bien, 45 Nectron. Parece hiper genial esto. Juan no le dedica experiencia y ahora vamos a ver, confundirlo. Un Mac. Vale, cuidado con Mac. Igual, cuando aprendo un ataque psíquico este, que de hecho, si tengo MT psíquico, no me recuerdo. Bueno, me acabo de acordar de algo. Que ahora cuando gane el gimnasio de Fer, si es que lo putísimo gano, porque Fer en serio es una locura. El gimnasio de Fer es una puta locura. Si no me equivoco tenía Mewtry, es una locura. O sea, el gimnasio de Fer es una locura. Pero bueno, cuando lo gane me van a dar psicocorte, creo. Si no me... No, la psico onda. Psíquico, era psíquico, la MT psíquico, si no me equivoco. Esa MT, chicuelos, me va a venir exponencial. De hecho, al Netcraus tengo que comprar el rayo hielo en el casino. Solo tengo que hacer el texto de las fichas, weón. Capaz que lo haga para el siguiente episodio o cuando esté ya libre de esta wea. Lo hago en un timelapse. O sea, fuera de cámara. O sea, no fuera de cámara, sino grabándolo, pero acelerándolo. Para que así puedan ver que lo compre y digan, no sé qué, que. Igual es una tontería, o sea. ¿Cómo mierda puedo modificar o, no sé, hacer trampa, cargar la partida? Eso es una huevada, o sea, literalmente es una huevada. Ok, pero igual lo voy a hacer en cámara para que vean que me lo compré y digan, ya es pinche moroso. Ok, muy bien. Ahora, hacemos más de lo mismo y lo pulso. Es que Netcraus es clave, o sea, miren la velocidad. De hecho, Netcraus, yo sabía, o sea, yo cuando me salió la estrellita de mar esta en la playa, yo sabía que podía hacer así de clave. Yo sabía porque está, o sea, el Staryu, porque por más tonto que parezca, el Starmie, perdón, es una cosa de locos, o sea, es un Pokémon de locos. Tiene masa cósmica, tiene recuperación, tiene una estadística bastante favorable. Tiene la habilidad hasta que se cura, o sea, no puede estar mejor este Netcraus. O sea, literalmente sería un descajete que me se muera o meterse a que trueno. Porque en serio, o sea, está hiper clave. Bueno, conchetu Mario. A ver, voy a poner a Machada.
al señor Machadas. Coño de su madre, boludo. Un golpecito nomás. ¡Ah! No me equivoqué. El 4. Coño de la madre. Sí, ya aprovechó el otro para atacarme, weón. La madre que lo parió. Casi la cago, bro. Muy bien. Bueno. Vale. Un desastre. El equipo es un desastre. A ver. Cuerda o vida. Tengo cuerda vida porque me acuerdo que tengo dos de hecho. Usar. No es momento. ¿Cómo que no es momento, coño de tu madre? A ver, vamos por acá. Creo que acá puedo usar una cloaca. A ver. Mochila, cuerda o vida. Tampoco. Ah, sí. Vale. Ahí está. Vamos a curar, chicuelos. Y vamos a dejar el episodio por acá porque la verdad. En serio, esto que se viene es increíble. Es súper difícil, ¿ok? Vamos 30 minutos de video, así que nada, lo voy a dejar por acá. Me pareció increíble todo este episodio, así que chicuelos, espero les haya gustado un montón. Así que nada, chicos, espero les haya gustado este video. Pueden dejar un like, pueden comentar, pueden compartir con más personas para que vean lo que se viene en Pokémon Online Masterlock. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este video. Se lo agradezco de corazón, dejen like y nos vemos en otra. Adiós.